Buenos días, hermanas y hermanos. Nos unimos hoy en oración, como todos los días, para estar unos minutos con el Espíritu Santo, en un cenáculo de oración mundial. Recuerda, primero suscribirte al canal, segundo darle a la campanita para notificaciones de nuevos videos, tercero darle a me gusta, cuarto deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Porque aquí podemos rezar, unos por otros y por todos, y elevar la plegaria al cielo. Vamos a ser perseverantes en la oración. Comenzamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Ven Espíritu de Dios. Ven Paráclito, Consolador. Ven, dulce huésped del alma. Ven Espíritu de paz. Ven Espíritu de amor. Ven Espíritu Creador. Ven Espíritu Divino. Manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre. Don, en tus dones espléndido. Luz que penetra las almas. Fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma. Descanso de nuestro esfuerzo. Tregua en el duro trabajo. Brisa en las horas de fuego. Gozo que enjuga las lágrimas. Y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma divina luz y enriquecenos. Mira el vacío del hombre. Si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado. Cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía. Sana el corazón enfermo. Lava las manchas. Infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito. Guía al que tuerce el sendero. Reparte tus siete dones. Según la fe de tus siervos. Por tu bondad y tu gracia. Dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse. Y danos tu gozo eterno. Amén. Aleluya. Ven Espíritu Santo. Envía sobre mí el don de sabiduría, para entrar en tu santa voluntad, para saber conducirme en mi vida, para llevarla a la plenitud, en un camino de santidad. El don de sabiduría. El primer don del Espíritu Santo es el don de la sabiduría. Ven Espíritu de Dios. Ven Espíritu Divino, dame el don de la sabiduría, para gustar las cosas que Dios ama, y apartarme de los valores, que me apartan del Evangelio de Jesús. Los libros sapienciales nos hablan mucho de esta sabiduría, que es el arte de vivir y de saber conducirse en la vida. Muchas personas no saben vivir. Los grandes sabios cristianos han destacado que la mayor sabiduría tiene que ver con el amor que nos hace saborear las cosas celestiales. Es un conocimiento gustoso, lleno de sabor espiritual. Se define la sabiduría como la ciencia adquirida por los primeros principios. El nombre de sabiduría viene de sabor. Como el gusto sirve para conocer el sabor de los alimentos, dice San Isidoro, lo mismo la sabiduría, es decir, el conocimiento que se tiene de las criaturas por el primer principio, y de las causas segundas por la causa primera. Es una regla segura para juzgar bien de cada cosa. El don de sabiduría es un conocimiento sabroso de Dios, de sus atributos y de sus misterios, como infinitamente adorables y amables. De este conocimiento resulta un sabor delicioso,
del que a veces participa aún el cuerpo, y que es más o menos grande según el grado de perfección y de pureza en que se encuentre el alma. San Francisco estaba tan lleno de este gusto de la sabiduría, que cuando pronunciaba el nombre de Dios o de Jesús, sentía en su boca y en sus labios un sabor mil veces más dulce que la miel y el azúcar. Al don de sabiduría pertenecen las dulzuras, los consuelos espirituales y las gracias sensibles. Hay una importante diferencia entre el don de la sabiduría y el don de la ciencia, y es que el don de la sabiduría no produce generalmente el gusto espiritual que el don de la ciencia hace sentir al alma, y la razón es porque el don de la ciencia no mira más que a las criaturas, aunque sea con relación a Dios. En cambio, la sabiduría mira a Dios, cuyo conocimiento está lleno de atractivos y de dulzura. Todo esto proviene de la caridad, cuya perfección es la salud del alma, pues cuando el alma está de una vez bien curada de sus enfermedades y está ya completamente sana, puede saborear a Dios y las cosas divinas como sus propios bienes, sin sentir las dificultades que sentía antes por su insuficiente preparación. Este gusto de la sabiduría es, a veces, tan perfecto, que una persona que lo tuviese, al oír dos proposiciones, una formada por la razón y otra inspirada por Dios, podrá discernir entre ellas al momento, conociendo la que viene de Dios. Dice Santo Tomás que de la misma manera que uno, que come azúcar, distingue fácilmente su sabor del de otras cosas dulces. O como el enfermo conoce los síntomas de su enfermedad por la experiencia y sentimiento que tiene, tanto o mejor que el médico. Por su ciencia. Al principio las cosas divinas son insípidas y cuesta trabajo saborearlas, pero después se nos hacen dulces y tan sabrosas que se paladean con placer, hasta llegar muchas veces a no sentir sino desagrado por todo lo demás. Y por el contrario, las cosas de la tierra que halagan los sentidos, son al principio agradables y deliciosas, pero al final no se halla en ellas más que amargura. Un alma que por la mortificación se ha curado bien de sus pasiones, y que por la pureza de corazón consigue una perfecta salud, entra en admirables conocimientos de Dios y descubre cosas tan grandes que, en esos momentos, ya no puede hacer uso de los sentidos. De aquí proceden los arrobos y los éxtasis, que revelan, sin embargo, alguna imperfección en las almas que los experimentan, como no estar completamente purificados o acostumbrados a estas gracias extraordinarias. Porque a medida que un alma se va purificando, el espíritu va haciéndose cada vez más fuerte y más capaz de soportar las operaciones divinas sin emoción y suspensión de los sentidos, como hacía nuestro Señor, la Santísima Virgen, los apóstoles y algunos otros santos, que tenían siempre el espíritu ocupado con los conocimientos más sublimes, pero sin que apareciese nada al exterior por medio de arrobamientos y éxtasis. Así como se encuentran personas tan malas que parece que no sienten gusto más que en el mal y hacen el mal con jactancia y por el solo placer de hacer el mal, lo que es el colmo de la iniquidad y el verdadero carácter de la locura. Según San Bernardo, lo mismo hay almas tan buenas que no encuentran sabor más que en el bien y no obran en todas cosas por ninguna otra consideración que por hacer el bien. El bien y solo el bien es el atractivo que las lleva a hacer el bien. Este es el efecto propio de la sabiduría, que llena de tal manera el alma del gusto del bien y del amor a la virtud, que por todo lo demás solo siente desagrado. El gusto del bien le es como natural. San Bernardo expone admirablemente esta doctrina en uno de sus sermones sobre el Cantar de los Cantares. La sabiduría es el amor a la virtud, no es otra cosa que el sabor del bien. Cuando entra en un alma vence la malicia y destierra al sabor del mal que ella había introducido, llenando el alma de las delicias que el bien lleva siempre consigo. Cuando entra en el alma, modera los sentimientos de la carne, purifica el entendimiento, cura el gusto corrompido del corazón, da al alma la perfecta salud que la pone en disposición de paladear el sabor del bien y el de la sabiduría misma, que es de todos los bienes el más excelente y dulce. El vicio opuesto a la sabiduría es la locura,
se forma en el alma proporcionalmente como la sabiduría, pero por principios contrarios. La sabiduría lo refiere todo al último fin, que en materia de moral se llama altísima causa, la suprema y primera causa. Esto es lo que busca, sigue y gusta en todas las cosas. Lo juzga todo con relación a este elevado fin. La locura, en cambio, tiene por fin y por principio, pro altísima causa, o el placer a algún otro bien temporal, no encontrando satisfacción más que en esto, refiriéndolo todo a lo mismo, no buscando ni estimando más que esto y despreciando todo lo demás. Dice San Isidoro que el loco y el sabio son opuestos, en cuanto que éste tiene el gusto y el sentido de la discreción que le falta a aquel. Lo que hace, como señala Santo Tomás, que el uno juzgue bien de las cosas en lo que se refiere a su conducta, porque juzga con relación al primer principio y al último fin, y que el otro juzgue mal porque no toma esta elevada causa como regla de sus sentimientos y de sus acciones. El mundo está lleno de esta clase de locura, y el sabio nos asegura que el número de los necios es infinito. En efecto, la mayor parte de los hombres tienen el gusto depravado y puede llamárseles, con mucha razón, necios, puesto que obran como ellos, poniendo su último fin, por lo menos en la práctica, en la criatura y no en Dios. Cada uno tiene una manía por la que se apasiona y a la que todo lo refiere, sin sentir afecto ni pasión más que por esta idea, lo cual es estar loco de remate. Si queremos conocer si somos del número de los sabios o de los locos, examinemos nuestros gustos y nuestras repugnancias, ya sea hacia Dios y las cosas divinas o del lado de las criaturas y las cosas de la tierra. ¿De dónde brotan mis satisfacciones y mis contratiempos? ¿Y en qué encuentra reposo y contento mi corazón? Esta clase de examen es un medio excelente para adquirir la pureza de corazón. Debíamos hacerlo de forma rutinaria, examinando con frecuencia durante el día nuestras inclinaciones y tratando de dirigirlas, poco a poco, hacia Dios. Hay tres clases de sabiduría reprobadas por la Sagrada Escritura y que son verdaderas necedades. La primera, la sabiduría terrena. Cuando no se saborea más que las riquezas. La segunda es la sabiduría animali, cuando se saborean únicamente los placeres del cuerpo, y la tercera es la sabiduría diabólica, cuando no se encuentra gusto más que en la propia excelencia. Hay solamente una locura que es ante Dios una verdadera sabiduría: amar la pobreza, los desprecios, la cruz, las persecuciones. Esto es ser loco según el mundo. Y, sin embargo, la sabiduría, que es un don del Espíritu Santo, no es otra cosa que esta divina locura que no ama más que lo que nuestro Señor y los santos han amado. Nuestro Señor Jesucristo dejó en todo lo que tocó durante su vida mortal la pobreza, la abyección, la cruz, un suave olor y un gusto delicioso. Pero son pocas las almas cuyos sentidos estén suficientemente limpios como para sentir este olor y paladear este sabor tan sobrenatural. Los santos han corrido tras el olor de estos perfumes. Un San Ignacio, que tenía todas sus delicias cuando se burlaban de él. Un San Francisco, que amaba con tal pasión el desprecio, que hacía cosas por quedar en ridículo. Un Santo Domingo, a quien le gustaba más estar en Carcassonne, donde generalmente se mofaban de él, que en Toulouse, donde era respetado por todo el mundo. ¿Qué agrado sentirían con los placeres de la vida y con las grandezas del mundo nuestro Señor, la Santísima Virgen y los apóstoles? Dijo Jesucristo: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. Juan 4:34. Los apóstoles salieron del Sanedrín contentos de haber merecido aquel ultraje por el nombre. Hechos 5:41. Y San Pablo dice: ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Colosenses 1:24. Pensar que nuestro Señor nos podía rescatar sin sufrir,
y merecernos todo lo que nos mereció, sin morir en una muerte tan infame como la de cruz, y que, no obstante, escogió la muerte más infame para nuestra salvación, es una locura según la razón humana. Pero lo necio de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 1 Corintios 1, 25. ¿Qué diferentes son los juicios de los hombres de los de Dios? La sabiduría divina es una locura, según el parecer del mundo, y la sabiduría humana es una locura según el juicio de Dios. En nosotros está el ver con cuál de estos dos juicios queremos conformar el nuestro. Es preciso tomar uno u otro como regla de nuestras acciones. La bienaventuranza que corresponde al don de sabiduría es la séptima. Bienaventurados los pacíficos, ya sea porque la sabiduría todo lo ordena según Dios y porque la paz consiste en este perfecto orden, ya sea porque la sabiduría nos hace como insensibles a todo lo que puede turbar el corazón. Si a una persona que posee este don se le dicen injurias, ella no se inquieta, e incluso, ni siquiera se da por enterada. Como los que están locos de locura natural, son insensibles a las ofensas y a las cosas que más pueden molestar porque les falta el juicio y la razón. Lo mismo los que son sabios con la sabiduría sobrenatural, no sienten el maltrato que pueda dárseles ni se conmueven por ninguna cosa humana. Y esto, no por estupidez, sino por una razón superior. Acostumbrados a no gustar más que el soberano bien, no son ya capaces de saborear ni los bienes o los males de la tierra. El fruto del Espíritu Santo que corresponde al don de sabiduría es el de la fe, porque gustando el alma las cosas divinas, las cree con mayor firmeza, y teniendo de ellas un conocimiento como experimental, llega a verlas con una especie de evidencia. Ven Espíritu Santo. Envía sobre mí el don de sabiduría. Te pido que me regales este don que viene de lo alto, para entrar en tu santa voluntad, para saber conducirme en mi vida, para llevarla a la plenitud, en un camino de santidad. Y como siempre terminamos con un saludo a nuestra Madre la Virgen Santísima. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo día, y recuerda. Primero suscribirte al canal clicando en la Virgen, que está en parte inferior derecha en todo el video, y después clicar al cuadro de suscripción en rojo. Segundo, darle a la campanita, si quieres recibir notificación de nuevos videos, y en estreno. Tercero, darle a me gusta. Cuarto, deja en los comentarios una oración de petición, de alabanza, de acción de gracias, de intercesión, para que, poco a poco, con esta y vuestras oraciones, creemos, entre todos, un cenáculo de oración. Rezamos unos por otros y por todos. Quinto, y no olvides pasar el enlace o el video a familiares, amigos, hermanos de la parroquia y grupos de WhatsApp, Telegram, Twitter, Facebook o Instagram. No podemos avergonzarnos de pasar videos religiosos. Nuestra misión como cristianos es evangelizar.